Hoy le toca al Centro de Evaluación de Control y Confianza que lo dotemos de un equipo que hace tiempo estábamos solicitando, toda vez que es de vital importancia, porque tiene que ver mucho el trabajo específico que se va a realizar en él, que son las pruebas toxicológicas. De tal forma que nosotros con esta unidad ya podemos aparecer en cualquier municipio o en cualquier área del gobierno del estado en materia de seguridad pública, específicamente en el área policiaca, para que tomemos muestras y tengan validez jurídica. El vehículo está equipado para que las muestras se tomen en ese momento en presencia de toda la autoridad competente y al ser trasladadas no pierdan esas características porque trae todo un equipamiento de enfriamiento que conserva las características de la muestra que se recaba. Cada venida de un policía genera un costo que en algunos de los casos tiene que ser sufragado indebidamente por los policías. Tiene que ser esto sufragado por los ayuntamientos y bueno, con este vehículo vamos a resolver todo este tipo de situaciones. Es un vehículo que está a la vanguardia en su equipamiento, que es un muy, muy costoso para la media que tienen estos vehículos, porque esta inversión rebasa el millón de pesos.